selfie en el final de la ruta. ¡Felicidades, hermano! Muchas gracias, mi negro. Estuvo bueno. Buena experiencia vivimos. ¿Dónde termina la ruta 76, si la viste? ¿Eh? Lo podía haber currado un poco más, ¿no? ¿O qué? Con todos los carteles guapos que hay. ¿Será que yo llego ahí? ¡Exacto! ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, al final este. Pues acabó ya. Fíjate, llego a una ciudad tú y ya... Sí, se puso de mal pelo. No me llegó ya, ni quien lo aguanta. Sí, tío. Ni su vieja con la montaña. No hay quien lo aguante, güey. Mexicano en Chicago, güey. Mírale ahí. Mira qué contento está. Así que vamos a pegarnos un rulo. Acabamos de llegar, como quien dice. 2, 3, 4. Qué bien no saber qué día es. ¿Eh? La camiseta del Barça. La camiseta del Barça está en todas partes del mundo, ¿vale? ¿En todas? Sí, en todas. Ahí. El León. Esto es la ópera, ¿no? ¿O qué? Los Chicago Bulls, tío. ¿Verdad? También eran aquí. Esto siempre pasa, tú. Vamos a llegar el día que hay un concierto aquí de la Lola Pop. ¿Qué nombre hacía esta? Lola Palgoza, tío, o algo así. Debe ser como un evento de varios artistas. Sí, qué movida hay, ¿sabes? Lo están actualizando lo que ha sido cada año. Menuda puntería que tuvimos. Vamos a comer unos carritos para ir a luego, yo tengo la panza vacía, no me estoy viendo en mi vida, tío. Tú, está Trump ahí mirando desde la torre a ver si hay algún mexicano por ahí que se haya colado en el país, ¿eh? No hay, no hay. Muy guapo Chicago, tío. La Bagger, pues, es ilimitado el dinero que puedes meter ahí. Puedes meterle un motor de $13,000. Baggers es la onda ahorita aquí en Arizona. Son, como la vimos ahorita, pues, bien grande. De gran, más grande, mejor. Pues se me figuran de esos triciclos de pedales, los mismos, y la, un estéreo gigante, todo muy buena música. Y las cajas, ¿no? Esa es la Bagger ahorita, que es la onda. Y con un windshield enfrente, chico. Don't worry about the royalties, it's a non-commercial song. Estos callejones son para que se maten los inmortales, güey. No entiendo, tío. ¿Tú no has visto las pelis de los inmortales? No. Joder, no jodas, tío. ¿Las de Paco Martínez son y de los inmortales? No. Vaya cultura cinéfila tan mala, güey. Yo abrirme la sangre, güey. Ya empieza a dormir la ciudad, ya nos ha reñido la policía por casi todo, ¿sabes? Por cruzar y... Está bien pulida, pero cuando la ve por atrás uno le falta como pedazo, ¿verdad? Saca la tarjeta. ¿Tienes la tarjeta? Es que, a ver, el hostel está guapo, ¿eh? Pero hemos visto cosas más guapas hoy. Joder, es que es demasiado vuelta. Parece que estamos entrando... No fuimos a la cárcel de Prison Break, pero es que esto es parecido. ¿A qué pasa la tarjeta? No, no, no. Primero pasa la tarjeta.
O sea, $130 era. Es que no es una... No, está muy guapo, ¿sabes? El sitio, pero joder. Es que nosotros con menos también nos conformamos. Uf, a dormir aquí, tío, en la esquina esa. Muy bien, cuate Murillo. Ese me la robó a mí, pues yo se la tengo que robar a él. La mía es esta, pero hay un tío ahí durmiendo, no voy a decir nada. Como que con un candado de la moto. Mira el candado del cuate. Máxima seguridad. Bueno, hay cuate, joder. ¿Por qué hemos puesto las motos aquí, cuate, y no allí, tío? Porque ya cobran aquí, ¿no, tío? Pero no cobrarán tanto, ¿no? ¿O qué? Pues no cobran nada, pero no preguntamos. Aquí se trata de no preguntar y fingir ignorancia. Eso lo has aprendido de este viaje. Siempre te lo hago mal esa, güey. Siempre se me olvida esa tarea. Chicago, la ciudad del viento, de Queen City, ¿sí? Queen City. Queen City. No sé, lo dicen por ahí. Los personajes famosos son como los más cabrones de la historia, ¿sabes? Aquí es famoso por Al Capone, ¿sí? Como la mafia italiana, ¿sí recuerdan eso de las pelis? Ah, y el Al Capone, ¿por qué se hizo famoso y todo eso? Por la ley seca, güey. ¿La ley seca qué es? Pues al principio, en los años 20, pues venían los europeos con las costumbres alemanas e inglesas, ¿tú sabes? De darle, y aquí como que eran bien puristas y querían hacer como una nación nueva, ¿sabes? Basada en el cristianismo y tal. Y dijeron, pues vamos a quitar el alcohol. Cuando la sociedad tiene una necesidad, pues hay alguien que se aprovecha de ella. Entonces empezaron a destilar alcohol por ahí en bodegas, bares ilegales y tal. Total, que al final pues no consiguieron nada. Bajaron al principio el consumo de alcohol y luego otra vez fiesta. Total, que estuvieron con la ley seca como 10 o 15 años o por ahí, una década o tal. No que no prohibían, sino que estaba prohibido beber, que no es lo mismo. Pero que llegó la crisis, el crack del 27. El crack del 27 fue una historia que hubo aquí, que como que unos terrenos en Florida se recalificaron, ¿sabes? Como que les dieron más valor del que tenía, que metieron pasta allí, pues lo de siempre, tío, como los tulipanes de Holanda. O la burbuja inmobiliaria de España. Y lo que sucedió es que el gobierno dijo, bueno, pues para sacar un poco de pasta, para recuperarnos, vamos a meterles impuestos aquí a estos en algo, pues en el alcohol, que el alcohol como que es algo que quiere todo el mundo, ¿sabes? O la mayoría. Así que, pues ya dijeron, pues la quitamos la ley esta. El Roosevelt dijo, si me votáis a mí, hay priva. O sea, ganó las elecciones. Aquí cuenta que una vaca dio un culazo a un candelabro y prendió fuego a media ciudad matando, yo qué sé, 300, 500 personas total. Eso lo cuenta la historia. Pero pues era mentira, ¿sabes? Como todas esas historias, o sea, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Está como el incendio de cooler en el bocillo. La tragedia, ¿no? Pero dicen que es un cooler en cierto... ¿Qué es un cooler? Esas son movidas para cobrar seguro, ¿sabes? La gente que tiene pasta prenderían fuego a media ciudad para recalificar los terrenos y construir estos rascacielos que vemos. El caso es que nosotros nos queremos subir a una torre de esas para ver la ciudad, porque es como lo típico de aquí, pero vale... $23. $23 por cabeza, güey. Hay un mogollón de cosas que ver, tío, como eso de ahí. Que no sabemos qué coño. No sabemos qué es. Eso aquí, pues, es parte de la decoración de la ciudad. En otras partes, pues, sería como el monumento nacional, pues aquí no. Y vamos, hemos venido a ver... Guate, preséntanoslo. La Cloud City, ¿cómo se llama? La Cloud Gate se llama. La nube... Gate es como puerta, el portal de la nube, algo así. No. ¿Pero cómo lo llaman los mexicanos? Nosotros le decimos el frijolito cromado. Ahí lo tienen. Mira este. El cuate está todo el día haciendo esto. ¿Le ves? Lleva como un marciano que agarró en Roswell y está todo el día sacándole fotos, tío. La gente por el Facebook le gusta más el marciano que nosotros. ¡Oh! Aquí todo el mundo sacándose el selfie. Pero nosotros no nos conformamos con mirar. ¿Sí me ves ahí? Está bien duro, ¿eh? Chicago es la única ciudad del mundo, pues ya no sé si era la única, pero una de las pocas en las que se puede tocar la luna, güey. ¿Te lo crees? Ahí está la luna. En Hermosillo. ¿Cómo qué? Los rascacielos en Hermosillo son así. Sí, un poquito más alto, pero pues
Es que este edificio, no vamos a colar aquí, es popular porque hay pedazos de edificios de otros famosos. Mira, la catedral de Notre Dame tiene un pedazo ahí. ¿Te ves que tiene un pedacito ahí puesto? Cartagena, ah, de Cartagena. Sí, tío, es esa piedra que es como de... como que parece coral. Es que ese no lo he visto yo. De las Torres Gemelas, güey. Mira, güey, del Álamo. Catedral de Norway. Sí, tío, de Noruega. Esas piedras son las que nos... Mira, Berlín. Del Muro de Berlín. Del Castillo de Edimburgo, en Escocia. Yo también estuve ahí. Muy guapo el viaje a Escocia, güey. Mira, de un templo chino, tío. Es que se puede tocar, que es lo rico, ¿sabes? Mira, de San Michel, tú. Aquí estuve yo, tío. De Florida. Falta uno de la... De la Catedral de Hermosillo. O del Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana. Mira, de la Casa Blanca, güey. ¿Pero será que han ido... las habrán comprado, no? ¿O qué? Una de las pirámides, creo. Sí. Por si no llegamos, tío. Toquemos la pinche piedra ahí. Toca ahí, güey. De New York. ¡Puf! Todas las que hay. Tú, tiene que estar aquí. En el de Arizona. En el bosque petrificado de Arizona. Tú, güey, buen descubrimiento, güey. No, tócala tú primero, tío. No, tío, yo quería poner a mi país por delante. Venga, tócala tú primero. Es verdad, tío, es una piedra bien extraña. Está muy rara. Es sólida, como acero, pero sabe. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la circunvalación. Llegar a la luna. Los primeros motoviajeros que llegan a la luna. No, tío, no la voy a tocar, tío. Es como... es que hacer cumbre, tío, sería como... es como cuando subes el Everest, ¿sabes? No hay que llegar a la cima, tío. No la voy a tocar, tío. Tiene como foros extraños, tío. Y el cabezón llega a la luna. Regresa a su hogar. ¿Qué hace, güey? Me corté un pinche pedazo de uña. Porque estos cabrones pusieron de toda parte del mundo, menos de México. Ni uno es pinche piedra de México. Entonces yo le estoy dejando un pinche pedazo de uña del cuater Murillo, Hermosillo, Sonora. Sí, pero para que tengan algo de México. Ahí está, para cuando vengan los compas a verlo. Justamente al lado de West Virginia. Calm down, Mr. Williams. Won't you please calm down? The remix in blue. Man de la cabina con capa y calzón. Yo de los servicios de aquí, pero como dijo mi amigo David Corrales, vale más pedir perdón que pedir perdón. En Hermosillo tenéis mar, ¿no? Sí, a 100 kilómetros. Y aquí vemos motociclismo, aventura, aprovechar cuando te puedes bañar. Mira qué estirazo, ¿no? ¿Sabes nadar? Tenía que haber preguntado antes eso. El lago Michigan, el lago más grande del mundo dentro del territorio continental. Ahí le tienes. Está dulce este. Subir ahora. Esta es la torre, por un café puedes ver como la ciudad de arriba. Creo que los chinos en los rascacielos no tienen el número 13, güey, porque les da mal rollo. Tienen siempre uno menos de lo que le cuadra. En los japoneses.
95 o 96, güey. ¿Sí lo viste? Ya hemos llegado, no puede ser. Ay, sí, es verdad, tío. ¿Se atascan? ¿Ya hemos llegado? Sí, güey. A la señora la están echando para que te sientes tú. Como que es todo bien rápido, ¿sabes? Aquí te va. Thank you so much. Did you dive in with this cold my feet till it's raining time? Come on down, Mr. Williams. La cerveza más cara que me he tomado en mi vida. $10 en México. 190 pesos. Ah, no, perdón. Sí, 190 pesos de esta. Así, me imagino el vertedero que tiene que tener para toda la basura que genera, ¿sabes? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, pues ya nos vamos de aquí. Estaba antes mirando en internet de dónde venía Chicago, que se dice Chicago, en inglés también. No sé, tío, como poderoso en nombre indio y tal. Pensaba que iba a ser algo más gracioso, pero no. Yo estoy intentando convencer al cuate para ir a Indianápolis. Seguro que hay un museo de las 500 millas o podemos ver la ciudad de la velocidad. Sí, tío. Es la catedral de la velocidad aquí, del óvalo. Porque aquí conducir, pues no son muy hábiles. Haciendo las maletas ya.